Como algunos ya sabéis, una de las ligas que más me gustan en el mundo del fútbol es la emergente liga norteamericana, la Major League Soccer. Hoy, nos vamos al interior de Estados Unidos, para analizar más en profundidad al Sporting Kansas City. El club fue fundado como franquicia en 1995, y en 1996 empezó a participar en competiciones. Juega actualmente en la Conferencia Oeste, de la MLS. Los colores del equipo son el azul y el blanco. El Children's Mercy Park es el estadio de fútbol ubicado en Kansas City, donde juega el Sporting. El club juega en este estadio desde el 2011. El estadio tiene una capacidad de 18.467 asientos, que se pueden ampliar a 25.000 para conciertos. El estadio es la tercera sede del Sporting Kansas City. El equipo jugó en el Arrowhead Stadium entre 1996 y 2007, y en el Community America Ballpark, entre 2008 y 2010. El Sporting Kansas City, en sus inicios, fue fundado en 1995 como Kansas City Wizards, y fue uno de los equipos fundadores de la MLS. El primer propietario fue el empresario Lamar Hunt. Debido a un problema de derechos de propiedad intelectual, el nombre del club se decidió que fuera el de Wizards. El nombre hizo referencia al Mago de Oz. El primer partido fue el 13 de abril de 1996, ganando por 3-0, ante el Colorado Rapids. En su primera temporada lograron clasificarse para los playoffs por el título, siendo eliminados en semifinales por el Los Angeles Galaxy. En 1997 lograron ser campeones de la Conferencia Oeste. Su goleador Preki, delantero de origen serbio, fue proclamado esa temporada como mejor jugador de la MLS. Además, Preki se convirtió en el jugador que más goles ha marcado en la historia del Sporting Kansas City, con 81 goles. Su primer gran triunfo llega a inicios del nuevo milenio, en el 2000. Consigue ganar por primera vez la MLS Cup, al vencer al Chicago Fire, por 1-0. Aparte, también gana ese mismo año, la MLS Supporters 100 como mejor equipo de la liga regular. Su portero, Tony Meola, registró una racha de imbatibilidad de 681 minutos, y ganó el premio al mejor jugador del año de la MLS. El primer éxito del club, en competición internacional, fue en 2002. Logran llegar hasta las semifinales de la Copa de la CONCACAF. Pero allí, el Monarcas Morelia de México, les vencen claramente. En 2004 ganan de nuevo la Conferencia Oeste, y se plantan por segunda vez en una final de la MLS Capitán, pero en esta ocasión, el equipo pierde ante el DC United la final. Después de esta temporada, el club cambia de conferencia, y se pasa a la Conferencia Este. El propietario Lamar Hunt logra vender el club en 2006, a un grupo de empresarios locales. A finales de 2010, el club cambió su nombre, a Sporting Kansas City, así como su escudo y uniforme. El club inauguró también su nuevo estadio, el Children's Mercy Park, el primer campo propio y específico de fútbol de su historia. El cambio de nombre e imagen resulta positivo. Con el cambio de marca, de Wizards a Sporting, el equipo sigue una tendencia reciente en la MLS, de adoptar nombres de estilo europeo. En los próximos años, el club logra ganar un total de 4 trofeos, de la US Open Capitanes a competiciones para entendernos, como la Copa Nacional de cada país. Ese trofeo lo gana en 2004, 2012, 2015, y 2017, siendo el segundo equipo que más títulos de la US Open Cup ha ganado. En el 2013 consiguió hacerse campeón de la Conferencia Este al ganar por 2-1 sobre el Houston Dynamo. Posteriormente, se consagró por segunda vez campeón absoluto de la MLS Cup, al vencer en la final al Real Salt Lake, en tanda de penaltis. Muy recientemente, destacan dos logros. En 2018 se proclaman por cuarta vez campeón de la Conferencia Oeste. En 2019, realiza una buena Liga de Campeones de la CONCACAF. Después de eliminar al Toluca mexicano, y al Independiente panameño, llega hasta las semifinales, donde caen eliminados ante el Monterrey mexicano. La más conocida peña de aficionados del Sporting, tiene el nombre de, The Cauldron. El Sporting tiene una base de seguidores relativamente joven, con una edad promedio que ronda los 30 años. Blue the Dog, es la mascota oficial de la franquicia.
El club no tiene ninguna rivalidad especial con otros equipos de la MLS. Desde 2007, el Sporting Kansas City mantiene una academia para fomentar el desarrollo de jugadores jóvenes talentosos. Algunos de ellos logran dar el salto al primer equipo. Davy Arnaud fue el jugador con más partidos disputados en la historia del club. De 2002 a 2011 llegó a disputar 240 encuentros para el Sporting Kansas City. El club tiene un equipo filial, el South Park Rangers, que juega en la segunda categoría de la liga estadounidense. Desde que se mudó a través de la línea estatal, ha sido la única franquicia importante de la Liga Deportiva Profesional en jugar sus partidos en casa en el estado federal de Kansas. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero que os haya gustado conocer al Sporting Kansas City, un club en plena expansión y con varios títulos a su espalda. Un saludo y hasta el próximo video. ¿Te ha gustado el video? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo para recibir las últimas actualizaciones y nuevos videos del canal. También puedes apoyar con una donación para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del video. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.